equipo, con Sabaj dos goles, con Hernán Barcos, que se va a recuperar, porque no viajó a Andahuayla, pero se va a recuperar el sinónimo de gol de Alianza, que es este Hernán. ¿Dónde entra Paolo? Pablo, para mí tiene que esperar. Tiene que esperar. Bueno, tú vas a querer meterlo ahorita a la cancha, ¿no? Tú eres Paolo Lover, confeso, ¿no? Sí, yo. Claro. ¿Ah? Sí. No, no, yo soy simple admirador, nada más. No, sabes que yo voy a estar en Isabela Católica el día que lo presenten, ¿no? O sea, en Isabela Católica estoy sentado en la Berma Central, ahí. Ahí estoy sentado esperando que llegue con su camioneta. Yo creo que... para mí, Paolo tiene que arrancar como todos. O sea, entrar de a poco y ser suplente primero. O sea, Paolo en la banca y va a jugar Sabaj, va a jugar Zúcar, va a jugar Barcos, pero Paolo esperando en la banca. Sí, claro, porque hoy el equipo es puntero. O sea, no tiene problemas Alianza de rendimiento. No es que se están volviendo locos trayendo un delantero para que le resuelva. Hace un par de semanas quizás había la preocupación, pero ya Sabaj recuperó el gol, Hernán Barcos va a tener seguramente posibilidad de recuperarse y Alianza está a la espera de que Quevedo y Zúcar... que todavía no hacen el gran partido. No, pero ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Yo siento que Mariano Soso valora mucho lo que Zúcar hace sin pelota. Sí. O sea, cómo presiona, cómo corre, eso lo valora. Entonces va a tratar de jugar un poco con un Zúcar que presione y un 9 más de área, ¿no? Es lo que está buscando ahora. Ya, pero por eso le pregunto, ¿Paolo espera? Sí, entre al lado de Fuente, sentadito ahí, va a estar bien, me parece. ¿Tú crees que va a aceptar esperar? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a entrar de arranque? ¿Va a ir a jugar, loco? Si sí, él va a estar en... ¿Le van a dar la capitanía, tú dices? ¿Qué? ¿En serio? ¿Me... ¿A quién? ¿A Paolo? ¿Que tú crees que Paolo no va a llegar a ser capitán en Alianza? En Vallejo se le dieron la capitanía, ¿no? Pero lo en Alianza, no, pero hoy el capitán es Barcos, ¿no? Pero no va a llegar como titular, Alan, va a esperar. No, la 9 no, porque la tiene Hernán Barcos, pero me contaron que va a jugar con la 12, de Caico González Ganosa. ¿Por qué preguntaste si él va a aceptar? No, en el juego, no digo que... Tú lo preguntaste. Sí, pero no digo que hay un contrato firmado que va a ser titular. Ningún jugador firma un contrato que dice que es titular. Pero digo, por la jerarquía que tiene... Y además Paolo, Paolo siempre quiere jugar, ¿no? Está bien, claro, pero tu pregunta ha sido, ¿él lo va a aceptar? Yo te pregunto, ¿un jugador puede aceptar o no aceptar ser suplente? Digamos, en su interna, dice, no quiero jugar, no quiero jugar. Es que estás pero bueno, pones tu cara, ¿no? Estás acomodando la respuesta, porque tu pregunta fue, ¿él va a aceptar? Yo te pregunto, ¿está bien que un futbolista acepte o no acepte ser suplente? Sí, seguramente que sí. Ah, está bien, bacán. Bueno, un jugador de fútbol... A la pregunta de Coqui yo tengo una respuesta. O sea, ya Paolo ha demostrado que a veces no le gusta ser suplente. No acepta entrar a la cancha. No también a veces. O sea, ya ha pasado con él, ¿no? No acepta salir tampoco. Porque a veces... Se molesta cuando sale. O sea, el que contrata a Paolo sabe cómo es Paolo, ¿no? ¿No? Ahora, yo creo que Paolo solamente puede jugar en un lugar en Alianza. O sea, a diferencia de los tres delanteros que hoy tiene Alianza, que son Quevedo, Zúcar, que tienen otras características, que trabajan, que corren, que van y vienen, Paolo no está para hacer eso. Paolo está para reemplazar a Sabaj, para meterse de 9 o para reemplazar a Barcos. Ahí, o sea, para que se las pongan a él y él las finalice. Lo que pasa es que Paolo no va a hacer el trabajo de los... O sea, no me imagino a Guerrero con Barcos. Pero Paolo... Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Soso le quite la cinta a Barco para hacerla a Paolo? No sé, yo no sé. Pero si tú estás diciendo que va ahí con Paolo Guerrero llega a Alianza Lima, ¿no va a ser capitán de Alianza? Por eso hay que verlo a Soso, hay que decirlo al técnico. ¿Tú crees que Soso? Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué tendría que ser capitán de Alianza si hay un capitán? Eso es lo que sé. Escúchame, en la selección es el capitán por todo lo que ha hecho. Claro, pero Paolo Guerrero ha hecho más que Barco en la historia de Alianza. No, Hernán Barco, pero no sé. Hasta el día de hoy, Yeriel de Santis ha hecho más en la historia de Alianza Lima con 2 asistencias que Paolo Guerrero. Hasta el día de hoy. Los números lo dicen. Escucha. Porque Paolo no ha debutado en Alianza, ¿no? Pero a partir de que juegue, a partir... Pero que no ha jugado. Claro. En primera, por eso. A eso voy. Por eso nada más. Pero entonces, ¿cómo lo vas a pedir de capitán? Paolo el 15 de septiembre, que juega con Manucci Alianza. 14. El 14. entra a la cancha. Ya. Ya hizo más que de Santi, ya. Sin tocarla. Claro. Está mal.
No, yo no lo he comparado con De Santi. No, pero escúchame. No, ahora, yo no lo he comparado con De Santi. No, todo dicho, un dato objetivo. Lo que he dicho es, porque alguien preguntó si ha hecho más que Paolo, algo que hizo Paolo en Alianza. Hasta el día de hoy, Paolo no ha hecho nada con Alianza porque no ha jugado. No, claro, y no es algo malo, es una realidad. Sí, claro. Es un dato objetivo. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, basándome en ese dato objetivo, yo pregunto, o mejor, me pregunto y no entiendo cómo alguien puede casi clamar la capitanía, casi con un amor desmedido. No digo más. Escucha. Es que yo muero por Paolo, muero, me encanta. Pero hay dos temas. Me encanta que vuelva a la Liga 1. Ojalá firmo por Alianza ya, que lo presenten. Escúchame. Si yo soy hincha de Alianza, le diría, tocaría la puerta del club y le diría a la Marioni, gratis lo presento. En Matute, ahí con mi micrófono. ¡Señores, con ustedes, Paolo! No, me desmayo. Soy hincha de Paolo, ¿qué voy a hacer? Ya está, pero hay dos cosas. La capitanía... El liderazgo en el vestuario. Exactamente. O se la da al grupo o se la da al técnico. Ahí está. Son dos cosas. Ya la tiene Barco, que es el goleador, creo que es el goleador extranjero. Sí, claro. Y bien ganado por Hernán, ¿no? ¿Tú crees que Barco va a sacar la capitanía y se la va a dar a Paolo cuando entre? No, ya eso sí, no. Yo no conozco la interna de Alianza. Mira, yo no sé Barcos, si Barcos. De que Barcos lo pueda hacer, yo creo que sí. De que Barcos, de que nazca del mismo futbolista, creo que sí puede darse. Cuando estuvo Jefferson, muchas veces Barcos tenía esos gestos, ¿no? Considerando lo que significaba Jefferson Farfán. Es más, cuando le ganan la final a Cristal, lo carga, lo pasea por toda la tribuna sur. Es así, cuando entra. Claro. Pero ahora, ¿tú crees que le dé la capitanía cuando juegan titular los dos? No creo eso, sino. Ahora, hay algo muy cierto. Mariano Soso está formando un buen grupo en Alianza. O sea, Mariano Soso, más allá de lo futbolístico, que si hay un cambio en Alianza, está tratando de que ese grupo se mantenga, de hacer un bonito grupo. ¿Tú sabes no sé que a si, veces si él tomara una decisión así... Hubo grupos que por la cinta se han ido al carajo, ¿eh? Grupo que se han ido al carajo por la cinta nada más. Sí, claro. Por banda. Por eso te digo, o sea, Mariano está armando un buen grupo. Habrá que ver si él quiere quitarle la cinta a alguien para dársela a Paolo. Hay que ver. Yo creo que lo mejor que puede pasar en Alianza es que a la llegada de Paolo no se discuta la capitanía. O sea, que Paolo ni pregunte por la capitanía, ni nadie se lo ofrezca. O sea, creería que eso es lo mejor que le puede pasar a Alianza. Apenas firma, si los dirigentes quieren que no haya ningún problema, Paolo, vas a ir, no vas a ir con la 9 porque ya la tienen, y no pida la capitanía. A mí me contaron que va a usar la 12, que usó Caico González Ganosa. Marioni, y otro dice que en la 34, bueno, vamos Marioni, a ver. Marioni está libre la 12. Está libre, claro. Ya revisé la plantilla, está libre. Sí, está la libre la 12. Está libre la 12. Marioni, antes del partido contra los Chancas, cuando le preguntaban por Paolo, decía, cuando hablan de Paolo, hablan de Alianza, ¿no? Hablando un poco y resaltando lo que podría significar esa llegada de Paolo Guerrero. Ya después en el aeropuerto, cuando llegó de Andahuaylas, cambió el discurso, ¿no? Habló de que no me pregunten por Paolo, que todavía no se sabe.